Yo me eduqué en una casa de que el lobo es malo, a Cabrucita va, el lobo es malo, los tres cerditos, el lobo es malo, los siete cabritillos, el lobo es malo, y para mí el lobo era malo, siempre ha sido malo. El problema es el lobo, y la solución son los mastines. ¡Perritos! ¡Toma! Mi padre, como antes tenía ovejas, nunca se planteó poner un mastín en unas vacas, que era imposible. Y llegó el día de necesitarlos. Eso sucedió en el 2012, empezaron a haber ataques de lobos. Gracias a amigos que se fueron enterando de nuestro problema, nos dieron cachorricos pequeñitos de mastín y los fuimos educando con las vacas. Y nos dimos cuenta que con los mastines el problema se erradica. Los mastines son parte de la familia de las vacas y las vacas son parte de la familia de los mastines. Son una familia un poco peculiar, porque el tresespecie no lo lleva muy bien. Pues se pegan, pero como una familia normal. Hombre, ahora es muy distinto, claro, tener mastines a no tener ninguno. Ahora duermes tranquilo, el lobo siempre te la va a jugar. No es igual pasar por entre las vacas y nadie me diga nada a salir 11 perros diciéndole tú dónde vas. ¿Te da miedo? ¿Eh? Si no los conoces te da miedo. Búscate otra gira, aquí no, claro. El lobo controla mucha población de ciervo, de jabalí, de corzo. Son animales que pueden atraer enfermedades y el lobo es el que las controla. Porque privándole de comer carne doméstica, por así decirlo, especies domésticas, el lobo se va a echar a esas. Y yo creo que el lobo es un regulador nato, pero de sus especies, no de las mías. Si la administración se portara como se tuviese que portar, el lobo no era el problema. Debería de compensar las prevenciones hacia él. Que hagan un estudio de cada explotación que tenga daños y que vean si con la prevención que tiene se han reducido y premiar esa prevención. Yo les invitaría a ver una explotación que existe la coexistencia para que abrieran los ojos, porque con palabras hay que ver para creer. Yo tengo menos ataques que cuando tenía mi madre. Prefiero 100 veces gastarme 9.000 euros y perder dinero en perros que alimentar unos lobos para que se ríen de mí. Si aquí los lobos tienen mucha caza. Sí, sí, prefiero. Pero van a lo fácil, Fernando. Si soy lobo, prefiero comerme un ternero que está tumbado que un jabalí que está corriendo. Claro, porque ahora mismo ahí hay una manada de jabalís que hay por lo menos 20. Para las nuevas generaciones, como yo, y ven que tiene un problema de lobos y soluciona con perros, va a ser un claro ejemplo para una coexistencia. Ahí, ya se alejamos. Tú quédate aquí que tú eres más guapo. Se ha tigrado. De pequeñito, en mi corazón siempre las vacas, los animales, perros, caballos, todo para mí. Quiero todo eso. Todo. No me dejéis sin nada que me muera. Estoy hecho para quedarme aquí 100%.